Vamos. Que no soy mucho de ser cool. Están nuevos igual. Para no llevar nada de valor. Pero hueva tú. Son las. Yo no quería que me iba a la jungla, tío. Me quería que me iba a la muerte, te lo juro. Son las 10 de la mañana y estamos alistándonos para irnos a un pueblo que está al norte de la isla. Bueno, al norte donde estamos nosotros, en el Uluwatu, que se llama Ubud. Y es uno de los pueblos más lindos que he estado en toda la isla. Tenemos 2 horas de viaje en moto, así que vamos una vez. What's your name? Tekanagan? Tekanagan. Y 1 hora y media después, en motito llegamos a la catarata que estábamos buscando. Súper rápido, tienes que bajar unas escaleritas. Aquí está Crisito, siempre aventurero. Y tienes que pagar 10.000 para entrar y ver esto. Bueno chicos, el primer paso de la aventura aquí en la catarata no ha comenzado bien. Chris estrelló contra los árboles su dron y no lo encontramos, así que estamos yendo a hablar con la seguridad del parque para ver si lo podemos recuperar. La verdad es que está muy difícil porque está arriba de un árbol que está arriba de la catarata. Acá Chris está hablando con los locales a ver si se pueden ayudar a encontrar el dron. El dron se supone que está acá al frente. To recover? Yeah, I don't get it. I never pass. Well, let's get it, let's pay. I give you 100 if you want. Huh? I give you 100 if you want. ¿Por dónde está, chavalo? Ahí, por ahí. Está complicado porque es negro y aparte está todo oscuro, ¿no? Y un poco brutal por aquí es peligroso y ahí si te caes te vas para abajo. No, no lo hagas, no lo hagas. Ahí está. El amigo tratando de rescatar el dron. Mira, acá podemos ver el dron, todavía está prendido. No, lo agarró, lo tiene. Like he broke the... Parece que lo agarró. Ya. Break everything. Mamma mía. Ahí va Chris al encuentro de su dron. Como una novela. Es el tipo. Con el dron. Ahí está Chris al encuentro de su dron. Dentro del agua. Con todos los héroes ahí, ¿eh? Todos los que ayudaron. ¡Esa! ¡Magus! Y el día comenzó intenso, ¿eh? Ni siquiera una hora en la catarata ya teníamos un dron perdido, un dron rescatado. Nosotros ya recién vamos a comenzar a bañarnos y a disfrutar del día. ¡Ese es el dron! ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Bueno, chicos, acabamos de llegar a la ciudad de Ubud, ciudad pintoresca. Solamente vamos a hacer una parada técnica acá de comer y vamos a ir a nuestro siguiente destino, que es unas terrazas de arroz que están al norte de Ubud, creo. Sí, no sé la verdad. Sí, un tío, ¿eh? Sí. Acabamos de terminar de comer, ahora vamos a ir a los arrozales que están aquí solamente a 10 kilómetros para terminar el día. Esa es nuestra última parada acá en Ubud. No vamos a ver la ciudad porque no tenemos nada de tiempo y tenemos que volver a Uruguay. Cuidado con el carro que nos va a matar. Yo controlo ahorita. Miren, acabamos de llegar. La terraza, mira abajo, la terraza de arroz. Y aquí salen todos los nasi goreng de Indonesia, miren. Yo voy a tomar agua nomás. ¿Y un cigarro? Sí, una lima, un spray o algo, ¿no? Sí, también hago lo más barato que tengo. Ay, qué rico, weón. ¡Oh! ¡Miren eso! Estoy jugando tus jump. Es fácil. ¡Dale fuerte! We both know you won't be mine. Oh, memories. Defining our memories as the difference between you and me. Writing our history and creating our memories. Defining our. Luego del pequeño inconveniente en la catarata, Chris volvió a Los Aires con mucha seguridad. Que tiene este columpio, que todo el mundo viene a tomarse fotos y columpiarse con el símbolo de Valle acá en Ubud. Las terrazas de arroz son como unas escaleritas donde cultivan el arroz por pisos y creo que toda la cosecha se hace en septiembre. Tienen absolutamente todo alrededor de terraza de arroz y es uno de los lugares más fotografiados de aquí, de Bali. Y si quieren venir por este lado, tienen como mesitas y todos dan para la vista a las terrazas. Esta es nuestra casa ahorita. De casa, de miren cómo les hemos dejado todo. GoPros tiradas, teléfonos, drones por todos lados. Manuel en el piso. Lisa enjoying the view. En Equicha. Teléfonos cargando, felizmente que haya enchufes. Manuel, que va a manejar de vuelta, está cansadísimo, pero tiene que descansar porque le espera un largo camino. No. Y se ríe porque sabe que yo voy a manejar. Y llega hasta el columpio, que todo el mundo viene para ese columpio nada más. Es como que vienen, se columpian y se van. Ni siquiera se toman una gaseosa o nada. Igual nosotros íbamos a hacer lo mismo, pero mejor preferimos quedarnos un ratito más y disfrutar el día porque nos quedan solamente una hora acá en Ubud. Vamos a ir a ver al pueblo, quizás a ver algo. Y si no, vamos a ir directo a la casa porque parece que va a llover y no hemos traído casi nada para la lluvia y no nos gusta la lluvia porque no es amiga de la tecnología. Vale, pues este ha sido el final del día. Ya volvemos para casa con la moto y ha estado muy chulo y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. ¡Uy!